quién eres? Pero ¿será posible? Sal inmediatamente del agua. ¿Qué haces aquí? ¿Quién eres? Yo soy Claridad. ¿Clari qué? Claridad. ¿Es tu nombre? No. Oye, tú me da igual cómo te llames. ¿Sabes que estás en mi piscina? ¿Sabes lo que eres? ¿Qué? Un cara dura. Bueno, ya me voy. ¡Oye, oye, oye! Tú no te vas a encontrarme qué hacías en mi piscina. ¿Qué has venido aquí a robar? ¿Qué llevas en los bolsillos? ¿Qué es eso? Es una torca de mi locomotora. ¿Qué locomotora? Yo nací en una locomotora. Bueno, me crié en una locomotora porque mi padre las conducía. Digo que además de ladrón eres un poco mentiroso. Es cierto. Llevábamos carbón y madera a las ciudades. Con el tiempo ya aprendí a conducirla. Mi madre también viajaba con nosotros en la locomotora. Hasta que un día desaparecieron. ¿Cómo que desaparecieron? Una noche. Estábamos en una ciudad enorme. Mi padre estaba cansado y dijo, voy a beber. Y mi madre dijo lo mismo. Yo también. Y nunca regresaron. ¿Te abandonaron? Se desprendieron. ¡Alma! ¡Alma! ¡Ya voy, padre! ¿Quién es este? Claridad. Yo soy Claridad. Vagabundo del norte. Vagabundo, ¿eh? Pero un vagabundo decente. El único error que haya podido tener hoy es el de tomar prestado el agua de su piscina. Si pudiese, se la devolvería. No seas duro con el padre, es inofensivo. Eso es verdad, señor. Lo único que yo sé hacer es desaparecer. Pues ya puedes ir haciéndolo. Al momento, señor. ¿Y tú qué haces? Que no estás tendiendo la ropa. Por cierto, ¿dónde has dejado mi morral? Lo dejé en el cobertizo. Está bien. Voy a salir de caza. Volveré más tarde. ¡Tú! Se te olvidaba. Gracias. Pero te lo regalo. ¿Estás loco? Si solo tienes esto para andar por ahí decentemente, ¿o no? Sí, pero aquí no me sirve de nada. ¿Qué estás diciendo? Que me quedo desnudo. Te caigo simpático, ¿no? Sí. ¿Entonces me harías un favor? ¿Cuál? Deja que me bañe en la piscina una vez más. ¿Pero por qué te gusta tanto? Por lo mismo que a ti. Bueno, ya veremos. Hola. No te puedo oír. ¿Quién? Mi padre. Pues acércate. Si te viera ahora mismo aquí, me mataría. ¿Cómo es que te has atrevido a volver? Porque me prometiste un último año. Pues no puede ser. Bueno, por mí sí, pero a mi padre no le gusta nada esto. ¿Qué es esto? Ya sabes. Que te bañes. Ahora él no está aquí. Tengo una cosa, tú no le tienes miedo a nada, ¿verdad? Al contrario. Todo lo que hay en este mundo me da miedo. Creo que te entiendo. Pero ahora me tengo que ir y tú harías bien en hacer lo mismo. Esta noche necesito algo especial. ¿Qué, padre?
Pues eso. ¿Algo especial? No hay nada más por hoy. Ya sé que no hay nada más. ¿Te aseguro que...? No. No me asegures nada, Alma. No sé a qué te refieres. Me refiero a tu palabra. ¿Por qué sacas eso ahora? Porque no lo has cumplido. ¿Cuándo? Esta tarde. Esta tarde no he hecho nada fuera de la norma. Veo que eres una mentirosa. No creo que sea la primera vez que ese vagabundo se acerca a mi casa. Os he vuelto a ver esta tarde. ¿Quién me dice que no vino ayer? ¿O antes de ayer? No me gustaría descubrir que tramas algo. Yo trabajo para que puedas vivir y tú tienes que cuidar de quien te cuida. ¿Eso es lo que piensas de mí? Sí. Lo dices porque ya no soy tu niña, porque soy tu esclava. Y solo los esclavos sienten deseos de vivir. Tú serás lo que yo te diga, aunque no te guste. Te vengo buscando. Pues es un halago, porque poca gente me busca. ¿Y para qué crees que te busco? Para darme un tiro si puede. El problema es que pueda. ¿Qué dices, chico? ¿Es usted un hombre de honor? Por supuesto. Entonces usted debería darme algún tipo de ventaja. Usted tiene el arma, y yo no. ¿Qué quieres? Un trato. Su piscina a cambio de que me acierte. Eres un vagabundo loco. No. Soy un vagabundo que tiene un trato con usted. ¿De acuerdo? De acuerdo. Cuenta hasta 10. Y entonces usted me dispara. Sencillo, ¿verdad? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. 6, 7, 8, 9, 10. Algún día me contarás cómo lo hiciste.